En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como beceros de la manada. Malachi 4:2 says, praise God. Gloria a Dios, aleluya, y poder la sangre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Eso es lo que Dios quiere hacer siempre con cada uno de nosotros: cuidarnos, guardarnos, protegiendo. Pero tenemos que morar bajo su sombra, bajo su poder. Dice el que habita el abrigo del Altísimo, morará el poder, morará bajo la sombra de sus alas. Quiere decir que bajo el poder de Dios. Malachi 4:2 reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and you shall go forth and grow up as calves of the stall. Sabemos que esto es un acto del día, que resplandece y que Dios lo creó. Génesis 1 de 3 y 5. As we see, the Bible declares that God is our morning sun that arises, and that we are alive and we breathe because of him, and that is what Genesis 1 through 5 shows us. Y vio Dios que era luz y fuera luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la noche, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Genesis chapter 1, 1 through 5 says, in the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Y el Salmo 74, 16 dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Psalm 74:16 says, the day is thine, and the night is also thine. Who has prepared the light and the sun? We understand that God is the one that has all control over the sun. Así ha dicho Jehová, que da el sol para que la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar y brame sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. The Lord said that he had made the light and he had made the darkness. He separated the light from the darkness, and everything that's under the light has been created by him, as well as everything that was created under the darkness. La vegetación crece, pero también se seca bajo el calor del sol. La Biblia dice que el sol se levanta, se pone, recorre el camino en su curso y lo cierra. It says the vegetation under the sun does also burn up. Gloria a Dios, hallelujah. The Bible also says that the sun is the one that sets up, and it opens up the walkway for all those that are in heaven. Glory be to God. Y sabemos que un bebé, we understand that a baby
Va creciendo todos los días un poquito. That baby starts growing every day. Hasta que llega una persona adulta. Until it becomes an adult. Cuando llega adulto. When it becomes an adult. Que ya su padre le han enseñado el buen camino. When the parents have shown him the right way. Sea hombre o sea mujer. Be man or woman. Esta persona va a escoger el camino por de donde ha de ir. They're going to choose which walkway they're going to walk. Va a escoger la carrera, sus amistades, el lugar donde va a vivir. They're going to find a job. They're going to find friends. They're going to walk the path that they chose. Y va a escoger o una vida buena o una vida mala. They're going to either pick the right way or they're going to pick the wrong way to walk. Y si escogió una vida buena. And if they take the right way of life. Es una persona sabia. The Bible says that they are a wise person. Pero si escogió el camino equivocado. But if you take the walkway that is wrong. Se va gastando día tras día. You go dragging yourself day by day. Se va creciendo. You start growing old. En sus delitos y pecados. In your lusts and your sins. Y en 1 Pedro 1:15 dice. 1 Pedro 1:15. Dios ha sido el que nos llamó y él es santo. Sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo, sin santidad nadie le verá. Nosotros no podemos coger una vida mala. No podemos hacer lo que nos da la gana a nuestro capricho, a nuestro antojo. Dios quiere que nosotros. 1:15 says, but as he which has called you is holy, so be you holy in all manner of conversation. The Bible is telling us that we have to be holy because our God is holy. We have to walk a straight and narrow line because that is what the Lord wants from us. God loves us so much that he wants the best for us. The same way our fathers and parents when they were raising us. But when we were bad and we were disobedient, nuestro padre nos disciplinaba. Our father would discipline us. Porque el pecado trae su consecuencia. Because we understand that sin brings consequence. Y también Dios, como nos ama, también nos va a llamar a cuenta un día. The same way God is also going to call us to account for what way we are living. Pero mientras tanto vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. And if we don't, then we will pay the consequence of our sins. ¿Y sabes por qué? Do you know why? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que seamos personas rectas, que caminemos a su voluntad. He does not want us to get lost. He wants us to walk the right way. He wants the best for us. Él quiere que vivamos su palabra. He wants us to live his word. Porque si le damos nuestra vida a Jesucristo, if we have given our life to Christ, y lo hacemos dueño y Señor de nuestra vida, and we are with fear and trembling on the presence of the Lord, que Él sea nuestro Salvador, and he is our Savior, tenemos que empezar a dar frutos. We have to start making fruit. Porque un cristiano tiene que dar fruto. Because a Christian has to show their fruit. Porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. We have to be light in the midst of the darkness. Por eso fue que Dios separó las tinieblas de la luz. That is why God separated the light from the darkness. Y por eso es que tenemos que compartir el evangelio de Jesucristo. That is why it's so important for us to bring the word of God to everyone. Para que muchas almas vengan a los caminos del Señor. So the souls can come to the feet of Jesus. Amen, Gloria. Gracias, Señor. Cuando una persona va manejando. When you go driving. Y usted quebranta una ley. And you break a law. Y un policía lo ve, le va a dar un ticket. And the police sees you, then he gives you a ticket. Y si nosotros también quebrantamos la ley de Dios. And we ourselves, if we break the law of God. También vamos a pagar las consecuencias. We also will pay the consequences. Y Dios no quiere que nosotros vayamos
para el agua de azufre y fuego. God does not want us to be in the fire of suffering. Porque aquella persona que ha muerto sin salvación. That is for the people that have died without salvation. Algún día van a estar en el tribunal del juicio blanco. One day we will all be in the throne, the white throne of God. Para vida eterna o para perdición. For eternal life or for perdition. Porque nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Because our name has to be written in the book of life. Y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, and if our name is not written in the book of life, no podemos entrar al reino de los cielos. We cannot enter the kingdom of heaven. Porque Dios es santo. Because God is saint. Y sin santidad nadie verá. And without sanctification, no one shall see the Lord. Gloria. En Juan 8:12 dice, John 8:17 says, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, gloria. Santo. Así como el sol resplandece todo el día, ¿verdad? Durante el día. John 8:17 says, if any man will do his will, and he shall know the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. We need to walk in the light. Porque Dios es vida. Because God is our light. Y Él nos está alumbrando en todo momento. And He is taking care of us in every moment. Mientras permanezcamos fieles. As long as we are faithful to the Lord. Vamos a tener la vida eterna. We will have eternal life. Así como el sol resplandece durante el día y nos alumbra y podemos ver con claridad. The way the sun resplends in the morning and we can see it. Y podemos ver con claridad dónde hemos de caminar. And it shows us how we should walk. Así Cristo también nos ilumina el camino. That's the same way that Christ shows us how to walk. Por donde hemos de seguirlo a Él. How we should continue to walk in Him. Juan 14:6 dice, yo soy el camino de la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. John 14:16 says, I am the way and the walk. Anybody who comes through me shall not die, but have everlasting life in the Father. Solamente a través de Jesucristo. We only have Jesus Christ. Es que podemos tener la vida eterna. Only with Him can we have eternal life. Y solamente podemos tener la verdad. And only through the Word of God can we have the truth that gives us the truth of the Word of God. And the Bible is a map that takes us straight to heaven. And only pursuing Jesus Christ. Be like Jesus Christ, humble, humilde, amoroso, lovable, piadoso, misericordioso, merciful, etc. Yes, on and on, praise God. Entonces lo vas a conocer siguiendo sus pisadas. As you walk with Him, you will know Him better. Y haciendo su voluntad. And as you know Him, you will know Him better. Y es que lo vamos a conocer cada día mejor. And we're going to know Him better as we walk with Him. Si leemos la Biblia, escudriñamos la Escritura. If we read the Bible, read it with understanding, vamos a conocerle mucho mejor. We will understand Him much better. A través de la oración, with prayer, el ayuno, fasting, la comunión con los santos, communion with the saints. Tenemos que venir al templo, we have to come to church, para aprender la palabra del Señor, so we can learn the Word of God. En Juan 8:31-32 dice, John 8:31-32 says, si vosotros permanecieres en mi palabra, if you would stay in the word of the Lord, seréis verdaderamente mis discípulos, you will truly be my disciples, y conoceréis la verdad, and you will know the truth, y la verdad os hará libre, and the truth shall set you free. Y de qué vamos a ser libre? And what are we going to be free of? Del pecado. Of the sin. De toda maldad e iniquidad. Of all iniquity and all sinfulness. Porque nada sucio entrará en los reinos de los cielos. Because nothing dirty shall enter into the kingdom of God.
Por eso que nos tenemos que presentar delante de Dios. That's why we have to present ourselves in front of Jesus Christ. Santo y sin mancha delante de él. We have to be sanctified without any dirtiness upon our robes of whiteness. Y Dios le está diciendo a este pueblo hoy, ahora. And God is telling you out there right now. Quiero limpiarlo de todo mal. I want to wash you of all your sins. Quiero eliminar el camino. I want to eliminate that walkway. Así como el sol ilumina el día. The same way that the sun is controlled by the day. Yo quiero que pongas su mirada en mí. I want you to put your eyes on me. Que soy el sol de justicia. That I am the son of justice. Para que cambie sus vidas. So you can pay the price. I paid the price for your life. Y puedan entender que yo soy la vida. And so you can understand that I am life. Ustedes están muertos en tus delitos y pecados. If you are dead in your sins. Pero si quieren y obedecen a mi palabra. But if you believe in my word. Yo les daré vida en abundancia. And I will give you a life in an abundance. Solamente tienen que creer y obedecer. All you have to do is believe and trust. Y el tema decía, el sol de justicia. Justicia significa, es un atributo de Dios. And the son of righteousness is a tribute of the Lord. Que mantiene lo que es conexión con su propio carácter. Is a characteristic of our Lord. Y que justa lo que está puesto a él. And knowing him, we will understand what this is all about. Y que lo que justa el pecado. Who is he that judges sin? Dios tiene que juzgar el pecado. Porque no miente en su palabra. Él es santo. It says in the word that he is sanctified and he cannot see sin. Y él no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. He doesn't have to change. We are the ones that have to change. Y en 1 Juan, capítulo 3, 4 a 7, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es quebrantar la ley, como dije primero. No podemos quebrantar la ley de Dios. All of those who commit sin is breaking the infringement of the law. And the sin is only broken by the law. And it's infractioned by the law. Y saber que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. And Christ came to this earth in order to liberate us from all of our sins. Y sabemos que en Cristo no hay pecado. And we understand that Christ had no sin. Y por eso que tenemos que ser como él. And that is the reason we have to be like him. Y todo el que permanece en él. And all those that are in him. No peca. Should not sin. Y todo aquel que peca. And all they that sin. No le ha visto él ni le ha conocido. Have not seen Jesus Christ or do not know him. Dice, hijitos, miren qué privilegio de llamarnos hijitos. Nadie os engañe. It says, children, do not be deceived. Do not be deceived. He that does justice is justice, but he who does not do justice is not justified. Whoever practices sin is from the enemy. Because only the enemy makes us sin from the beginning of time. For this, the Son of God has come, so that all things of the enemy shall be broken. El que practica el pecado no es de Dios, pero el que lo practica es del diablo. Those that practice sin is not of Jesus. Those that practice sin is of the enemy. Porque desde el principio el diablo pecó, desde que estaba en el cielo. From the beginning, we understand the enemy had sinned when he was up in the sky in heaven. Por eso Dios lo tuvo que arrojar a la tierra. That's why he was taken out of heaven and thrown to the earth. Porque como dije, nada pecaminoso entra en el reino de los cielos. As I said before, anything that is sinful cannot enter into the presence of the Lord. Y por eso Cristo vino a este mundo. That is the reason Jesus came to this world. Para deshacer las obras del diablo.
so he can break all the chains of the devil. ¿Y cuáles son las obras del diablo? And what are the chains that he places? Fornicación. Fornication. Adulterio. Adultery. Lascivia. Borrachera. Drunkenness. Avaricia. Maldad. Faithfulness. Envidia. Envy. Homicidio. Homicides. Contiendas. Contentions. Engaños. Murmuraciones de Dios. Deceitfulness. Hay muchas personas que murmuran de Dios. Murmuring against the Lord. Le echan la culpa a Dios por lo que están pasando. Everything that happens in their life, they blame God. Y muchas veces nosotros nos buscamos por las pruebas que estamos pasando. And a lot of times it's the problems that are happening in our lives were because of what we were doing. Si hacemos mal, and we're doing it wrong, vamos a encontrar mal para nosotros, todo lo va a salir mal. Then everything will come out wrong for si us. Hacemos bien, if we do it right, todo nos va a ir bien, vamos a tener paz. Everything will go right and we will have peace. Y también otra obra del diablo. Also the things of the enemy. Los hijos son desobedientes hacia los padres. The disobedience of the children toward their parents. Las personas que son activas, que son orgullosas. Those that are active, those that have vanity. Cristo es humilde y manso. It says the Bible that he is humble and graceful. Así tenemos que ser nosotros. That's how we should be, like Jesus. No dejes que Satanás tenga control de su vida. Don't let Satan have control of your life. No permita que Satanás lo tenga como un muñeco. Don't let him have you like a rag doll. Para arriba y para abajo sin saber lo que quiere. Plays you up and up down the way he wants to. Muchas personas caminan para arriba y para abajo, cabizbajo. No saben para dónde van. A lot of people are walking back and forth and don't know which way they're going. No permita que el enemigo haga eso con usted. Don't let the enemy do that onto you. Busque a Dios. Look for God. Y lo va a encontrar. And you will find him. Y Dios lo está llamando en esta hora. God is calling you in this moment. Humíllese delante de él. Humble yourself unto the presence of the Lord. Pídale perdón por sus pecados. Ask forgiveness for your sins. Porque hay llevado una vida desenfrenada. Because you're taking a life that is out of control. Haciendo lo que le da la gana. Doing whatever you want. Sin tener control de su vida. Without having control over your life. Solo Cristo lo puede ayudar. Only Jesus Christ can help you. A tener una agradable delante de Dios. So that you can have a good life in the presence of the Lord. ¿Cómo va a tener una vida agradable delante de Dios? How can you have a good life in the front cuando of the Lord? Cuando se humilla delante de Dios. When you humble yourself unto the presence of y God. Y vive su palabra. And you start reading in his word. No hay otro camino para llegar al cielo. There is no other walkway to get to the heavens. Solo a través de Jesús. Only through Jesus Christ. El que dio su vida en la cruz del Calvario. He who gave his life in Calvary. Por usted y por mí. For you and me. Somos privilegiados. We are free. Que somos privilegiados que Dios nos dio a su propio hijo. We are predestined because we have received his son Jesus Christ. Para que se sacrificara y llevara nuestro pecado. So he was sacrificed himself so he can take our sins. Y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. And he took all of our sickness on that cross. Mire, qué lindo es nuestro Padre Celestial, porque qué privilegio. I said how beautiful my Lord Jesus is and what a privilege it is. Que podemos llamar a nuestro Padre Celestial Padre. That we can call our celestial Father, Father. Podemos venir con confianza delante de él. We need to come to him with confidence, trusting and believing. Y nuestro Padre mandó un ángel, Miguel. And our Father, he sent Michael, the angel, archangel. Le mandó a María. And he said to Mary, salve. Save. Bendita tú entre todas las mujeres. Bless. Graceful are you within all women. Y aquel ángel le dijo a María que iba a tener un niño. That you are going to have a child. Y que le iba a poner por nombre Jesús. And you are going to put on his name will be Jesus. Y que él iba a salvar al mundo de sus pecados. And he was going to save the world of their sins. Quiere decir que el nombre de Jesús significa that means Jesus means Savior.
Y así fue. And that's the way it was. Yo estoy segura que no se le hizo fácil a María. I'm sure it wasn't easy for Maria. Llevar en su vientre al niño Jesús. To be in her belly, Jesus. Ya que ella no se había acostado con ningún hombre. After she had not lain with any man. Y ella era pura. And she was pure. Ella era virgen, quiere decir que ella que era señorita. And she was a missus, which means she was a virgin. Y por eso era que José, como no la había tocado, quería dejarla. And even though Jose, who was her fiancé, knew she was pregnant, he was thinking about leaving her. Pero, como era un hombre justo, but the Bible says that Jose was a just man. Y no quería que la premiaran, papá. De tiempo había que premiarla. And he didn't want her to be stoned to death. Quería dejarla secretamente. He wanted to leave her in a secret way. Pero Dios le mandó un ángel. Pero God sent him an angel. Que le hablara. Would speak to him. Y le dije, and it would say to him que lo que ella llevaba en su vientre, and what she had inside her belly era el Espíritu Santo. It was of the Holy Spirit. And the same thing he said unto Mary, he said unto Joseph. They were going to have a child and he would be a boy. Y que le pusiera su nombre Jesús el Salvador. And his name would be Jesus, which means Savior. Por eso es que no hay otro camino para llegar al cielo. That's why there is no other walkway to go to the heaven. Solamente a través de Jesús. Only way is through Jesus Christ. Y qué lindo que Jesús dio en el Calvario. How beautiful that Jesus died on Calvary. Y él dijo, and he said, consumado es. I am consumed. Él había terminado la obra que había empezado. He had started, finished the work that he had started. La terminó en la cruz. He finished it on the cross. El sacrificio perfecto. The sacrifice that was perfect. Por usted y por mí. For you and me. No hay otro sacrificio. There is no other sacrifice. Solamente Jesús, only, el sacrificio perfecto. The only sacrifice that was perfect was Jesus Christ. Por una vez y por todas. For once and all his lifetime. Hay personas que dicen, tengo que limpiarme. There's people that are saying, I have to get clean. Porque a mí me han dicho 10 personas. There's people that have told me that. Tengo que prepararme. I have to get prepared. Tengo que estar ready. I have to get ready. Hoy no, mañana. Not today, but tomorrow. Otro día. Maybe next week. Pero no tenemos que estar preparados. But we don't have to be prepared. No tenemos que hacer nada. We don't have to do anything. Solamente humillarnos delante de la presencia. All he's asking us to do is humble ourselves in his presence, the presence of Jesus Christ. Y aceptarlo como tu Salvador. And accept him as our Savior. Él está con los brazos abiertos. This altar now is open. Para recibirlo. So you can decide. Pero su corazón tiene que estar dispuesto. But your heart has to be in the right place. Entonces el Espíritu Santo lo va a limpiar. And everything, the Holy Spirit will come in and cleanse. Y lo va a sellar. And he will seal you. Como propiedad de Dios. As property of the Lord Jesus Como un Christ. Hijo de Dios. As a child of God. Entonces el Espíritu Santo. And then the Holy Spirit. Le va a dar el conocimiento y la sabiduría. He will give you all understanding and every thought will be of him. Para que pueda entender la palabra de Dios. So you can understand the word of God. Y pueda vivirla y disfrutarla. And live it and be fruitful with it. Para que pueda dar mucho fruto y fruto en abundancia. And that you may give fruit and fruit in an abundance. Y para que usted con su testimonio. And you, with your testimony. Y el evangelio. And his evangel. Pueda ser luz en medio de las tinieblas. That you may be light in the midst of the darkness. Y para que usted pueda dejar que el sol de justicia lo ilumine. And that you may let the sun of justice lighten over you. Pero no lo rechace. Do not reject him. Porque entonces va a encontrar la condenación. Because then you will enter in condemnation. La palabra de Dios dice. And the word of God says. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. And this is the condemnation, that the light came to the world and man loved more the darkness than the light, because
their works were evil. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sean reprendidas. And all those that love darkness does not come to the light. Mas el que practica la verdad viene a la luz. But he who practices righteousness does come to the light. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Because that way we can manifest ourselves that our works are done in the light and in God. Quiere decir que tenemos que permanecer en su palabra. We have to be permanent in his word. Busquemos el sol de justicia. Let us look for that sun of justice. Que es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. That is Jesus Christ, our Savior of the world. Y para los que tenéis a Dios. And those that have God. Aquel día será día de salud. You will have that day where you will be healthy. Y sanación. And you will be healed. Isaiah 60, 1 through 3. Gloria a Dios, Santo. Aleluya. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Jesucristo vino a libertar contigo. Él vino a libertar a todas aquellas personas que están oprimidas por el diablo. Vino a libertar a aquellas personas que siempre están tomando, que no pueden parar. God has come to liberate all those that are in darkness. God has come to liberate all those that are heavy chained by the enemy. He has come to take you out of drunkenness. All those that are oppressed by depression, he has come to liberate you. You want liberation? Vengan a mí. Come to me. Acéptame como su salvador. Accept me as your savior. Yo los amo. I am here, I will adopt you. Y no quiero que ustedes se pierdan. And I do not want you to be lost. El diablo nos odia muerte. The enemy hates us so much. He wants to see us dead. Porque Satanás no tiene salvación. Because we understand that Satanism already does not have salvation. Nosotros sí, we still oportunidad. Have salvation, and we still have an opportunity. Pero tenemos que aceptar a Jesús. Venga. We have to accept Jesus Christ, so you must come. Cristo está aquí esperando por usted. The Lord Jesus Christ is here waiting for you. Y usted va a tener salvación. And you will have salvation. Dice, para los que teméis a Dios. For those who fear the Lord. Aquel día será día de salud. And that day will be day. Praise God, hallelujah. And that shall be a day, praise God, that you will be healed. Y van a ser sanados. And you will be healed. Hay curación espiritual. There is, God wants to cure your spirit in this moment. En el sol de justicia. In the sun of justice. En Cristo Jesús. Which is Jesus Christ. Así como los rayos del sol, that way the rays of the sun físico, dan luz,
the way the physical light hit upon us. Y calor por el crecimiento de las plantas. And it comes down onto the plants. Y por la vida animal. And for the animals. Así también el sol de justicia. That's the same sun of justice. Curará las heridas que tienen los justos. It will heal. Will heal the hurtfulness that we have. Todo aquel que esté herido. All of those that are hurt. De una forma u otra. From one thing or another. Cristo lo quiere curar. God wants to heal you. Él quiere sanarlo. He wants to heal you. Pero también el secreto está. This Bible verse also. En que tenemos que perdonarnos uno a los otros. And the Bible verse says that we have to forgive one another. Si no perdonamos a nuestro hermano que nos ha hecho mal. And we can't forgive our brother that's next to us that has done us wrong. Puede ser un vecino, el esposo, la esposa. The brother, the sister, husband, wife. Los hijos. Our children. Tenemos que perdonarlo. We have to forgive them. Así Jesús nos va a perdonar a nosotros. That's the same way Jesus Christ will forgive us. Si no perdonamos, si we do not forgive, Jesús tampoco nos va a perdonar. He cannot also forgive us. Y este verso dice, and this verse says, los rayos del sol dice que son las alas por la rapidez que se extiende, que si el poder de Dios se extiende rápido. It says the power of God will start extending itself. Sobre toda la tierra. Over the whole earth. Lo podemos ver y sentir el poder de Dios. We can see it and we can feel the presence of God. Todas aquellas personas que hemos aceptado a Jesús. All those people that have heard of Christ. Y lo podemos ver en la naturaleza. We can see it in nature. La luna, las estrellas. The light of the sky. Ese mar tan inmenso. And we can see the might of the universe. Ese mar tan inmenso que Dios nos dio. And all that universe that the Lord has given unto us. Cuenta la gloria de Jehová. Shows the glory of God. Por eso Jesús le está diciendo. That's why Jesus is saying unto us. Vengan a mí. Come to me. Yo soy el sol de justicia. I am the son of justice. Solamente a través de mí. The only way you can come to me. Pueden llegar al reino de los cielos. It's the only way to go to the kingdom. Quiero of heaven. Perdonarlo. I want to forgive you. Quiero que crean en mí. I want you to believe in me. Quiero que crean en el evangelio. That you can believe in the word of God. Solamente. Only. A través de mí. Through me. Pueden llegar al cielo. Can you come to Christ? Jesús los está llamando, vengan. So you can go to heaven. Jesús los está llamando, vengan. Jesus is calling, come. Aquí lo estamos esperando. We're waiting for you. He's calling you. Aquí estaremos orando por usted. We're going to be here. We'll pray for you. No endurezca su corazón. Do not harden your heart. El pueblo de Israel. The people of Israel. Vio la maravilla. They see the greatness of God. Vio cuando Dios dividió el mar rojo. They see when God divided the Red Sea. Y fue el pueblo más de 2 millones de personas. And at that time it was 1 million people. Pasaron, cruzaron al otro lado. And they crossed that Red Sea. Y cuando sus enemigos. And when their enemy came pursuing them. Trataron de cruzar el mar rojo. They were trying to cross that Red Sea. Dios volvió y unió las aguas. But God allowed the waters to come back together. Y allí se quedaron sus enemigos en el mar. And the enemy stayed right there in the sea. Dios mató a todos los enemigos del pueblo de Israel. God killed all those that were against the people of Christ. Y Dios, the people of Israel. Y Dios hace lo mismo con nosotros. And that's what Jesus does with us. Él nos defiende. He will take care of us. Porque Él nos ama. Because He loves us. Pero no podemos endurecer el corazón. But we cannot harden our heart. Al llamado de Dios. What God is calling. Los ángeles están escribiendo. The angels are right now writing. Este día. This day. Y esta hora. And this time. Cuando aquí se ha predicado la palabra. When this word was being preached. Y las personas han endurecido el corazón. And He will see who hardened their heart. Y no han pasado a recibir a Jesús. And you didn't want to accept Jesus Christ as your Savior. En aquel día de juicio, and that day of justice. Se van a abrir los libros, when they open those books. Y este día, and this day. Dios te lo va a presentar,
God is going to present to you. Y le va a decir, and he's going to say unto you, de mí, apart from me, hacedores de maldad, all creators of sin, porque no quisieron aceptarlo, because you did not want to accept como su Salvador, as your Savior. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Venga. Come. Los estamos esperando. We are waiting. Así como Jesús está esperando con los brazos abiertos. The same way Jesus has his arms open and he's nosotros waiting. Nosotros también you. Aquí. That's the same way we are. Para orar por usted. So we can pray for you. Hasta aquí mi parte. Up to here my part. Que Dios lo bendiga. God bless you. Y espero. And I hope. Que usted pueda capacitar. That you can capacitate. Que solamente a través de Jesús. That the only way is Jesus. Es que puede llegar al reino de los cielos. That you can reach the gates of heaven. Que Jesús es el sol de justicia. That Jesus is the justice. Y según este sol lo está iluminando este día. The same way that the sun is illuminating upon you in this moment. Así Jesús lo quiere iluminar. That's the way the Son of Christ wants to illuminate upon you. Pero tiene que tener un corazón dispuesto. But you have to have a heart that is willing. Para recibir a Jesús. In order to pursue Jesus. Que Dios lo bendiga rico y poderosamente. God bless you in a rich way. Amen. Hasta mi parte de nuestra hermana. Aleluya. God bless everyone. May God be with you. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Inés, a la hermana Lili, que han estado traduciendo el mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos estamos hablando de Dios hoy, pero mañana solo Dios lo sabrá, ¿verdad? Gloria a Dios, a veces podría estar uno de nosotros mañana no estar, o posiblemente alguien de la calle escuchando este mensaje hoy está y mañana no estar, pero la semilla se sembró, el mensaje, el llamado de Cristo está ahí, ya el que no lo quiso aceptar pues queda entre Dios y la persona, ¿verdad? Pero si escuchó la palabra, cuando esa persona vaya delante del trono de Dios no va a haber excusa. Dios va a abrir los libros y le va a decir, yo mandé personas que te hablaran de la Biblia, aquí está la palabra, dice que por la palabra vamos a ser juzgados delante del trono de Dios cuando muramos, ¿verdad? Nuestra alma va a ir delante del trono de Dios, ¿sabes? Según dice la Biblia, y vamos a ser juzgados, dice, por la palabra. La Biblia se va a abrir en aquel trono, ahí es donde Dios va a leer esa palabra y nos va a decir, también a los cristianos, ¿sabes? El Señor nos va a llamar por esa palabra. Pero la diferencia es que el que aceptó al Señor Jesús va a estar sellado por el Espíritu Santo. Dios va a ver el sello. La sangre de Jesús va a estar sobre nosotros, que nos ha limpiado y nos va a hacer merecedores de ese reino. Ahí es donde Dios nos va a decir, entra siervo fiel. Y no por nuestro mérito, eso vamos a entrar al reino de Dios porque Dios, Cristo, salvó, limpió nuestra sangre y nos hizo justos delante de Dios, por eso vamos a aparecer juntos, por eso vamos a aparecer sellados con el Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo, yo digo, es como el pasaje al cielo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, usted no va a poder pasar al cielo ni entrar al trono de Dios, porque para tener ese sello es urgente aceptar al Señor Jesús primero. Si no se acepta al Señor Jesús, ese sello del Espíritu Santo no va a estar en nuestra vida. Usted no puede entrar al cielo si la sangre de Cristo no ha entrado a su vida. Gloria a Dios. Entonces, allá es donde el Señor no va a ver a usted ni a mí. Él va a ver la sangre de Cristo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y que somos limpiados por esa sangre. En otras palabras, para decirle completo lo que está hablando es, vamos a entrar al cielo por la sangre de Cristo, no por nuestros méritos. No porque nosotros somos buenos, ni porque lo merecemos. Simplemente vamos a entrar al cielo por la sangre de Cristo, que es justa y es la que limpia el pecado. Por esa sangre perfecta es que nosotros vamos a poder tener permiso y entrada al reino de los cielos. De otra manera, nadie va a poder entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice clarito. Dice, yo soy el camino, dijo Cristo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo, y nadie va al Padre si no es por mí. A través de Cristo Jesús nada más. Es la forma de entrar al reino de los cielos y no hay otra. Gloria a Jesús. Ahora se ha predicado esa gran verdad.
Gloria a Dios, ¿verdad? El que la escuchó, la agarra, bueno, y el que no, pues, entre Dios y nosotros, pues, daremos cuenta un día. Gloria a Dios, santo, aleluya, vamos, hemos terminado, gloria a Dios. Yo le doy gracias a los hermanos que han estado aquí con paciencia y para el Señor hay que tener paciencia, ¿sabes por qué? Porque si tenemos paciencia para estar 2 horas en la televisión viendo una movie y no nos duele nada y no nos aburrimos, pues, imagínense, una movie no nos va a dar tanto beneficio como la palabra de Dios, como la presencia de Dios, como escuchar esta palabra. Pues yo creo que con más sacrificio hay que estar sentaditos, aunque estemos incómodos, quizás no estamos cómodos porque no estamos en el aire, no estamos cómodos porque no tenemos una silla muy cómoda, pero yo creo que la palabra trabaja y hace beneficio a nuestra vida más que una movie de 2 horas, 3 horas que la miremos, que solamente le va a traer un recuerdo, pero la palabra hace efecto. Da un beneficio al alma, yo digo una vitamina a nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Yo prefiero estar en una silla dura aquí 2 horas, no me importa, ni 3 horas. Prefiero que estar 2 horas en la televisión y que mi alma se pierda. Yo prefiero estar aquí. Yo no quiero que mi alma se pierda. De verdad que yo prefiero estar escuchando palabras todos los días, mejor, hasta que me den tres. Que me den tres más palabras todos los días para ver si ahí sí se me va lo que no coordina en mi mente a veces. ¿Verdad, Gloria? Eso porque la palabra me va a limpiar. La palabra me va a enderezar. La palabra me va a animar. La palabra me va a consolar. La palabra me va a levantar. La palabra me va a sanar. La palabra me va a hacer tantas cosas buenas que una movie de 3 horas. ¿Verdad que es mejor? Yo no sé. Yo, para mí es mejor. Es mejor estar aquí. El hermano que llegue aquí ya no va a usar porque va a cantar. Un día va a testificar. Otro día va a predicar. Ya Dios está usando a los hermanos cuando se paran aquí. Ya somos luz en las tinieblas al pararse aquí y cantar, al parar y predicar, al parar y testificar. Ya somos luz en medio de las tinieblas. Ya Dios está usando un hermano que se pare aquí, no importa lo que diga, a que testifique. Dios no es que usa solo al que predica, Dios usa todo el que se para aquí. El que se para aquí, canta y testifica y predica lo que haga aquí, ya Dios lo está usando. Ya es luz en las tinieblas, ya lo es. Gloria a Jesús. La gente piensa que hay que tener un ministerio tan grande para que Dios nos use, no. Es disposición, deseo de acercarse a estos ministerios. Cuando usted se acerca y se une a este grupo, Dios lo usa, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar y lo va a llevar donde usted menos se lo imagine. Usted va a ser útil para esta obra como usted menos se lo va a imaginar. Gloria a Dios. Yo le felicito a todos los que han llegado hasta aquí, la hermana Norma, que primer culto que viene aquí en el verano, ¿verdad? De este año. Pero el año pasado ya estuvo aquí con la niña casi todo el verano. Participaron y fueron de mucha bendición a nuestro culto domingo. Hemos terminado. Si alguien quiere la oración, venga. Párese aquí y la hermana Inés va a orar por usted. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir ahora. Vamos a hacer oración. Vamos a dejar a alguien con el cántico aquí para que administre mientras nosotros estamos orando. Siempre pasamos hermanos que quieren oración. Venga aquí. Si usted necesita una oración, si está desanimado, venga. Dígale, Señor, yo estoy desanimado, yo quiero que me anime. Yo quiero que tu espíritu me entre hoy y la unción fresca para mí llegue. Y si estamos enfermos, también. Y si estamos problemas de trabajo, también. Si tenemos problemas financieros, también. No hay problema que Dios no lo pueda resolver. No hay respuesta que Dios no la traiga si no la lleva delante de él. Siempre hay respuesta, porque la palabra dice, vengan los cargados y trabajados a mí, que yo los haré descansar. So, hay descanso, hay respuesta cuando traemos estas cargas aquí delante de Dios. No tenga pena. La pena déjela al lado. Mire, la pena déjela para el diablo. Diablo que da pena, porque él no tiene salvación, como dijo el hermano. El diablo sí no tiene salvación, él da pena. Nosotros no debemos de dar pena, nosotros debemos de traer nuestras cargas delante de Dios para que Dios resuelva nuestros problemas, sane nuestro cuerpo y nos traiga una respuesta a nuestra vida. La va a ver, la va a ver, porque usted se la trae a Dios, al que tiene poder. A él es que hay que traerle nuestras cargas. Hermana Inés va a estar aquí orando, gloria a Jesús. Yo voy a dejar que el hermano Luis me cante un himno de adoración. Gloria a Dios, vamos a adorar. Voy a despedir el culto, voy a hacer una oración y él se va a quedar cantando, adorando mientras la hermana Inés a mí me trae ahora. Por nuestros hermanos, aleluya.
Gracias, Señor. Usted dirá, pero ¿por qué vine aquí? Usted no vino aquí por casualidad. Dios lo trajo para ministrarle, para bendecirle hoy. No deje que nada, estas cargas que usted tiene, llevárselas para la casa de nuevo, tráigala. Dios las quiere cargar, Dios las quiere tener en sus manos. Él quiere ayudarle a usted, pero déjese, muchas veces no lo dejamos, porque ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué van a decir? Que tengo problemas, ¿qué importa? Eso no importa, todos tenemos problemas, de una manera, de otra, todos. No hay ni uno que no tenemos problemas, no se avergüence de eso. Venga y tráigalo delante de Dios y Dios te va a ayudar y le va a levantar las cosas para cambiar. Porque la oración cambia todas las cosas, aleluya. Señor, Padre, yo les pido este punto, ayuda a mis hermanos que han venido hasta aquí. Bendícele, Padre, levántalo para tu gloria, para tu honra, Señor. A cada uno de ellos que han escuchado en la calle, cualquier persona que escuchó esta palabra, que ha estado atento a esta palabra, visita en esta hora, salva, Señor, germina la semilla que se ha sembrado, trae frutos, Padre. Nosotros solo hemos sembrado, pero tú eres el resto. Señor, yo me despido, Señor, de este culto en esta hora, pero tu presencia aquí va a estar y se va a ir con nosotros, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Aleluya, bendito Dios, y el próximo sábado estaremos aquí a las 3:30, si Dios así lo permite, trayendo esta palabra de nuevo. Aleluya, Señor, hasta que hemos cancelado el servicio, pero tu presencia no se cancela. Tu presencia sigue en pie. Para todo aquel que la crea y la quiera, ahí está dispuesta. La presencia de Dios siempre estará dispuesta a ministrar a cualquiera. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este día, por los que han participado, por los hermanos que han llegado, por los niños, por cada uno de ellos que se sacrificaron a llegar aquí. Padre, bendíceles a cada uno de ellos, nuestros vecinos, bendiciones para todos los que han escuchado, los que están afuera, en cualquier rincón, cualquier lugar de este vecindario. Te pido, Señor, que le envíe bendiciones especiales, Padre, a nuestros vecinos. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Gloria a Dios Santo. Espíritu de Dios, ven sobre los cuatro vientos y esos huesos dirán, Espíritu de Dios, ven sobre los cuatro vientos. Y eso es todo.
obra en mí. Oh Santo Espíritu, ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla. Ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Oh Santo, tú eres Jehová de lucha, tú has poder en la sangre de Jesús. Dios mío, toma mi brazo, toma mi brazo en el nombre de Jesús. Padre, no permita que nada la dañe, Dios mío. No permita, Dios mío, que el enemigo la tumbe, Padre. Dale, Señor, la fuerza y el poder que ella necesita todos los días de su vida. Aleluya, como dice en tu palabra en el Salmo 92, que tú no darás fuerza como la del búfalo. Y yo te pido que tú le des fuerza como el poder del Espíritu Santo para tu gloria y tu honra, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Santo, tú eres Jehová de lucha. Oh gloria, gloria de lucha. Oh Santo, 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 Santo. Oh gloria, lava, 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 lava. Abre tu boca y alaba a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria a Dios, aleluya. Oh santo eres Jesús amado. Oh gloria a Dios, aleluya. Oh, hay poder en la sangre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Y a tu nombre gloria. Aleluya. Yo vengo una más de amado. En el nombre de Jesús, pidiendo tu pobre hermano, que te pido por tu garganta. Que tú sigas, Señor Jesús amado, Dios mío. Dios mío. Usándole en el don de cántico, Dios mío. Dale cántico para tu gloria y tu honra. Dios mío. Dale, Señor Jesucristo, cada día más y más. Padre, Dios mío, Señor, capacita la vida tras día. Dale la fuerza y el poder, Dios mío. Yo te pido, Padre, por cada petición que ella tenga, que sea tú grande en la vida de ella, fortaleciéndola, bendiciéndola, fundándola, guardándola, Dios mío. Porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro castillo. ¿A dónde iremos, Señor? Si tan solo tú quieres palabra de vida eterna, Dios mío, solamente a través de ti es que podemos llegar a los reinos de los cielos, a través de tu Hijo amado, solamente a través de Jesús. Aleluya.
Aleluya, Jehová es tu pastor, Jehová es tu pastor, Jehová es tu guía, Jehová es tu guía, Él te guía, Él te guía, Él es que te sostiene en tus brazos, aleluya, aleluya, oh santo eres Jehová, maravilloso tú eres, oh gloria, 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 aleluya, aleluya, Él te sostiene, aleluya, te está alumbrando el camino, Él te sacó de las tinieblas y te puso su luz admirable para su gloria y su honra. Por tanto, sigue cantando las alabanzas. Aleluya. Sigue, Señor, usándola para tu gloria y tu honra. Dios mío, sigue lanzando, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh santo Dios, aleluya. Manos santas, manos santas, levantando las manos, levantándolas al cielo para darle gloria y honra a nuestro amado Salvador Jesucristo. Levanta, 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 santo, 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 levantando, levantando las manos. Oh santo, orando, 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 reprendiendo, 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 clamando, 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 clamando en todo momento, 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 en todo momento. Gloria, 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 gloria. Oh santo, santo, santo. Oh gloria, 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 gloria. Aleluya, 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 aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Oh gloria a Dios, aleluya. Oh santo Dios, la santa alma. Hay poder. Oh santo Padre. El Señor tiene mucho. Busca, madre, busca, busca, yo te amo, busca, 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 clama, 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 que yo te voy a responder, yo te estoy cuidando, yo te estoy guiando, te estoy protegiendo, la lucha, oh, obediencia, quiero obediencia, quiero obediencia, quiero obediencia, aleluya, oh gloria, 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 aleluya, Dios mío,
que las cuerdas se hacen fuertes, Señor Jesucristo. Yo te pido que tú mandes un surco de ángeles alrededor de él, cuidando, protegiendo, salvándolo, Dios mío, para tu gloria y tu honra, protegiéndolo, Señor, en todo, Señor, donde quiera que él vaya, donde quiera que él vaya, Señor. Dios mío, que estos ángeles estén con él, Dios mío, Padre, que él no se aparte ni a diestra ni a siniestra, Dios mío, que él siga mirando al blanco de la soberana vocación que eres tú, Señor. Y a Dios, aleluya. Para tu gloria y tu honra, Jehová. Oh, Dios mío, cuida de la escuela, Padre, y que aquí él pueda testificar, Dios mío, para que muchas vidas vengan a tus caminos, Dios mío, para tu gloria y tu honra, Jehová, Dios mío. Porque tú eres el Rey de Rey y Señor de Señor. Vos sabes que tú eres Jehová, aleluya. Oh, gloria, 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 aleluya. Oh, el poder de la sangre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Y a tu nombre gloria. Y a tu gloria más gloria. Y a tu gloria más gloria. Oh, gloria al Padre, gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús, Santo. Gloria a Dios. María, María. María. Ya, ya. Yo sé que quería la gente. Yo gracias, Padre. Bendito Dios, Santo, poderoso. Yo pongo mis manos en tu frente, Señor, pero que son las tuyas, no las mías, Señor, tus amadas. Padre de la gloria, ella está empezando a caminar contigo. Yo te pido que tú la protejas, Señor Jesucristo, que tú le des entendimiento y conocimiento, que tú le hables, que tú le des sueños gratos contigo, Señor Jesucristo, pero sobre todo que ella lo pueda entender, Señor Jesús. Yo te pido por tus hijos, la salva, Dios mío, en su hogar, Padre, revélate, Dios mío. Yo te pido, Padre, por su hogar, por su familia en general, Dios mío. Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que tú la bendigas rica y poderosamente, y que tú, Señor, le concedas las peticiones de su corazón y toda necesidad, Dios mío, que ella tenga, que sea tú sufriendo, Padre, que ella ponga su confianza en ti, Dios mío, que su mirada, Señor, siempre esté contigo, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, para tu gloria y tu honra, Jehová. Yo te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que lo pido, cuida la guarda, la protege, la Señor, que cuando vengan pruebas, sean difíciles, sean como sean, Dios mío, no importa que se levanten los zambalayos de día, Señor Jesucristo, que ella pueda, Señor, seguir mirándote a ti, que ella no te detenga, que ella, Señor Jesucristo, pueda sobrepasar toda prueba, que ella mire el futuro con ti, que ella mire, que ella va subiendo escalón por escalón, hasta llegar a tu reino. Que ella, Señor Jesucristo, pueda instruir a sus hijas, Señor, en el Evangelio, Dios mío, para que sean niñas, Señor, que sean niñas sanas, que sean niñas que te adoren, que sean niñas predicadoras de tu palabra, niñas que canten, Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria y tu honra, Jehová, que tú le des los dones, Dios mío, y que ellas los puedan poner en función, Padre, y que ellas entiendan que cuando tú les hablas, háblale en tan temprana edad, Señor Jesucristo, porque tú lo dices en tu palabra, Dios mío, que tendrá
visión, tu gran sueño, Dios mío. Oh santo, porque esa promesa de Joel 2, verso 28, es cada uno de tus hijos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.